Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en esta ocasión en particular te voy a explicar detalladamente cómo puedes crear un respaldo de tus archivos en tu ordenador. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Bienvenidos a cómohacer.com. Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial, y lo cierto es que este sistema operativo tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante, ya sea para trabajar, estudiar, distraernos, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de este sistema operativo, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo crear una copia de seguridad de tus archivos, etc. Para esto lo primero que debemos hacer es simplemente dirigirnos a nuestra computadora y una vez acá lo primero que necesitamos es una unidad de almacenamiento, que es donde vamos a crear nuestro respaldo. Por lo general, para saber cuánto debe tener nuestro respaldo, basta con dirigirnos a la carpeta de documentos y acá adentro vas a dirigirte a la carpeta de Windows. Luego seleccionas la carpeta de usuarios, le das propiedades y acá te debe aparecer el espacio de almacenamiento que ocupa la carpeta de usuarios. Simplemente esperas a que cargue y cuando lo haga vas a ver el espacio de almacenamiento mínimo que vas a necesitar para tu unidad donde vas a crear el respaldo. En este caso supongamos que dice 15 GB, por lo que con un pendrive de 16 GB o de 32 GB será suficiente. Acá, una de las opciones más sencillas es simplemente venir a la carpeta de usuarios, copiarla por completo y pegarla en la unidad de almacenamiento donde quieres tener todos tus archivos, ya que como sabrás, en la carpeta de usuarios, por lo general están los documentos, contactos, etc. Pero si lo quieres hacer de forma más específica, puedes ingresar dentro de esta carpeta, elegir tu usuario y acá adentro seleccionar las carpetas como por ejemplo descargas, documentos, escritorio, imágenes, músicas, video, etc. Que por lo general suelen ser las carpetas más utilizadas donde se guarda toda la información. Luego simplemente copias esta información, la pegas en la unidad donde quieras hacer el respaldo y listo. También lo debes hacer con cada uno de los usuarios en caso de que quieras guardar dicha información. Pero supongamos de que quieres hacer un respaldo para tener todo intacto. En este caso, simplemente te vienes al menú de inicio y luego te vienes a configuración. Acá adentro vas a seleccionar donde dice actualización y seguridad y luego en el apartado izquierdo vas a seleccionar donde dice copia de seguridad de archivos. Ahora simplemente vas a seleccionar una unidad donde vas a crear dicha copia de seguridad. Basta con simplemente seleccionarlo y automáticamente le das más opciones. Y dentro de esta configuración vas a poder elegir iniciar copia de seguridad para que así todos estos archivos que ves en estas carpetas se puedan guardar en dicha unidad de almacenamiento sin problemas. ¿Y tú? ¿Pudiste crear una copia de seguridad o respaldar tus archivos en Windows? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.